Doy gracias, Señor, por la vida de noche. Te pido, Señor, que tú lo llenes de todo. Bendice su casa, su familia. Bendice, Señor, su ministerio. Bendice, Señor, sus labios, todos sus labios. Donde quiera que él vaya, tú vayas con él. Donde quiera que él hable, Señor, hables tú a través de él. Bendícelo en el ministerio, Señor, latinoamericano de jóvenes. Bendícelo, Señor, donde quiera que vaya en sus misiones. Y en esta hora, en esta mañana, Señor, toma su mente, su corazón, su cuerpo, para que, Señor, tú hables a través de nosotros. Papito lindo, y te pedimos que a nosotros, ustedes, oídos de discípulo para escucharte aquí, y un corazón de discípulo para que esa palabra se haga vida. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús, quien vive y reina con los siglos de los siglos. Amén. Muy buenos días para todos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Bendecidos. Pues para mí es una gran alegría y es un gran honor el poder estar aquí en el famosísimo Punta de Tierra para venir a predicar. Miren, en el continente uno escucha muchos eventos, pero pocos con la trascendencia que este encuentro nacional de ustedes tiene. Hay eventos que son famosos en algunos otros países, pero el Punta de Tralca, siempre que lo hemos escuchado desde hace muchos años, tiene una gran importancia para todo el continente. Y para mí era como un gran sueño poder venir a predicar algún día a Punta de Tralca. Yo siempre escuchaba a mi director espiritual, el padre Diego Jaramillo, diciendo lo feliz que él estaba aquí, cómo lo trataban, cómo él se sentía a gusto. Y ayer salí en un momento, fui a revisar mi correo electrónico y me encontré con uno de mis grandes hermanos, a quien yo amo mucho, el padre Charlie García. Y le dije a Charlie, soy en Punta de Tralca. Y él me decía, ¡qué emoción! ¡Te felicito! Charlie está viviendo en Italia, ahora en Roma, está estudiando. Y me decía, me alegra mucho por ti que estés en un evento tan importante y tan bonito que te va a enseñar tantas cosas como es Punta de Tralca. Así que yo le doy muchas gracias a Dios de que ese sea como el primer regalo de mi vida en este nuevo año, el comienzo, y soy muy agradecido por estar con ustedes. Y ahora, a lo que vinimos, vamos a compartir sobre estos dos ejemplos de servicio que son San Pedro y San Pablo. Pero a mí no me gusta predicar sin conocer a la gente que va a estar delante de mí. Así que voy a pedirles que cada uno de ustedes se presente conmigo, con su nombre completo. Así que por favor, cuando yo cuente hasta tres, todos díganme muy fuerte su nombre. ¿Listos? Como decía Walter, mi nombre es Francisco. En Colombia nos dicen Pacho a los Francisco, Pacho. No Paco, ni Pancho. A mí, en Colombia, Pacho. Y estoy muy contento porque en Chile he vivido una experiencia muy bella. Yo estuve el año pasado en una invitación que me hizo la Coordinación Nacional. Estuve predicando en el encuentro de jóvenes y claro, como a 9 ciudades. Estuve tal vez lo más al sur en Villarrica, en ese paraíso que ustedes tienen allá. Y estuve lo más al norte en Iquique, que es otro paraíso maravilloso. Y eso para decir que ustedes están de punta a punta en medio de paraísos. Pasé por Osorno, por Temuco, por San Felipe, por Santiago, por Viña. Y disfruté mucho en estar aquí. Y pensaba, preparando la predicación de hoy, en lo que tuvieron que vivir San Pedro y San Pablo. Para quienes van a tomar nota, o esto que lo están grabando, esta predicación me han dicho que se llama Pedro y Pablo, modelos de liderazgo y de servicio. Pero yo me tomé la libertad
de darle un nuevo nombre, y yo quiero invitarlos a que recorran conmigo las siete maravillas de los apóstoles, Pedro y Pablo. Voy a hablar como de siete maravillas que la Escritura nos va a revelar de la vida de San Pedro y de San Pablo, que para nosotros hoy son un modelo para servir, para liderar una comunidad desde el servicio. Pero yo tengo un problema, y es que yo no sé predicar sin contar cuentos. Los jóvenes que tuvieron el infortunio de soportarme el año pasado en las ciudades a las que fui, sabrán que yo no puedo predicar, todavía no lo supero, no puedo predicar sin contar cuentos. Y quiero preguntar si alguno de ustedes alguna vez en la vida antes de dormir les contaban cuentos. ¿A alguien le contaron cuentos? Levanten la mano, por favor. Bueno, yo soy hijo único y mis papás son separados desde que yo tengo un año y medio de edad, y me mandaron a vivir con mis abuelos maternos. Y mi abuelo no era un hombre que contaba cuentos, pero era un hombre que contaba la vida, su historia. Y yo recuerdo mucho que siempre que él empezaba a hablar, yo me quedaba ahí. Y me decían mis primos: Pacho, se te están escurriendo las babas, no importa, tengo más. Y yo disfrutaba mucho de mi abuelo cuando contaba cuentos y contaba su historia. Y yo creo que aprendí a contar cuentos gracias a mi abuelo, que falleció el año pasado, y que creo que él siempre me dejó esa gran enseñanza. Así que voy a empezar contando un cuento. Pero ustedes tienen que ayudarme. Yo creo, y lo recuerdo mucho, que el primer momento es que siempre un cuento atrás. Hay algún autor que dice, ¿cómo empiezan los cuentos normalmente? Hay un autor que dice que nadie puede resistirse a las palabras "había una vez". Nadie se puede resistir a esas palabras. Así que necesito que me ayude. Cuando yo diga "había una vez", usted tiene que sorprenderse mucho. Sorprenderse. Atención, vamos a comenzar. Primer cuento de esa predicación. Había una vez... No, eso no es natural. Eso no es espontáneo, porque uno se sorprende. Uno se sorprende. Pero tiene que salirle como entre el hígado y el páncreas. No importa si despeluta al que está al frente. Bueno, a los que se puede todavía, hay algunos que ya no. No, padre, no lo digo por ustedes. Atención, había una vez un... Gracias. No, ya, vamos a comenzar. Había una vez un niño que estaba en la escuela, y estando en la escuela, la profesora, en clase de catequesis, yo no sé cómo le dicen acá, en Colombia decimos clase de religión, de catequesis, en clase de catequesis, la profesora reunió a los niños en clase y les dijo: muy bien, voy a escoger a uno de ustedes que pasa al pizarrón, al tablero, decimos en Colombia, y pinte algo que para usted sea Dios. Los niños que eran muy pequeños empezaron a rir. Y decían: ¿qué que no me pase a mí, por favor, Dios? Yo sé que tú existes, estamos en clase de catequesis, que no me pase a mí, que no me pase a mí, por favor. Cuando para allá miró uno, siempre lo mira a alguien. A ver, Juanito, ven para acá, pasa al pizarrón, toma estas pizzas de colores y pinta a Dios. ¿Cómo es Dios para ti? Juanito se queda pensando y camina. Llega al pizarrón, toma una tiza de color azul y empieza a pintar. Y pinta una nube. Y en la nube escribe en grande, en letras mayúsculas: D-I-O-S es A-M-O-E. Dios es amor. Y los niños estaban sorprendidos. Pues decía: qué bueno, Juanito, Dios es amor. Un momento, por supuesto que no he terminado. Y empieza a pintar con tiza blanca unas líneas pequeñas hacia abajo. Y dice: ¡ah, es que es una nube! Claro, Dios es amor y llueve. Claro, y Juanito dice: muy bien, profesora, Dios es amor y es una nube cargada de amor. Y si
siempre llueve amor. Muy bien, bonito, no, profesor, es que no he terminado, permítame un momento. Coge una tiza roja y debajo de la lluvia puntita a una muñeca, a una mujer, y le pone además un paraguas, una sombrilla y un impermeable, se lo pinta. Bonito, y eso que el profesor, esa es usted. Que Dios, que es una nube llena de amor y llueve amor, usted se para debajo de ella, profesora, y usted se pone el paraguas y un impermeable y usted no deja que la toque el amor. Porque usted es muy seria, profesora. Porque usted no da abrazos, profesora. Porque los niños le decimos que la queremos mucho y usted se queda calladota y no dice nada. Profesora, ya quítese el impermeable, ya guarde la sombrilla, déjese amar, profesora, porque usted es profesora de catequesis y Dios es amor. Déjese amar. Y yo le quiero comenzar esta enseñanza diciéndole, porque yo creo que la palabra tiene poder para darle vida a los muertos. Porque yo creo que la palabra tiene poder para hacerle al hombre la transformación de su historia. Le quiero pedir que en esta enseñanza se quite su impermeable de pecado, de tristeza, de amargura, de angustia. ¿Quiénes de los que están aquí hoy en su vida humana sienten que tienen alguna preocupación? ¿Alguna preocupación? Levanta la mano. Muy bien. Y es que venir a un retiro no es para olvidarse de la realidad que está allá en la casa. Venir a un retiro para encontrarse con el amado, con el amor de los amores, es para encontrar en él la respuesta, para ir a atender la vida que dejamos en casa. Por eso yo le pido que se quite sus preocupaciones y prejuicios, sus angustias, y que se presente tal cual como usted está, sin títulos, sin cargos. Aquí nosotros muchas veces nos relacionamos de título a título, de cargo a cargo. Yo les pido que para esta enseñanza, aquí delante de aquel que es el amor de la vida, nos quitemos el impermeable de los prejuicios y que le permitamos a Él que nos hable al corazón y que nos dé una copiosa lluvia de bendiciones en esta mañana. ¿Amén? Amén. Muy bien. Siete maravillas de los apóstoles Pedro y Pablo. Primera, Pedro y Pablo fueron llamados por nombre propio. Primera maravilla, San Pedro y San Pablo fueron llamados por nombre propio. Esa es la primera maravilla de la cual yo quisiera conversar con ustedes. Pero me llama mucho la atención, vamos a ver cómo estamos de Biblia, a ver si lo recordamos. Ustedes recuerdan en los evangelios sinópticos, porque la tradición de Juan no es otra cosa, pero quiero remitirme a los evangelios sinópticos. ¿Recuerdan dónde y cómo fue llamado Pedro? ¿Se acuerdan de eso? ¿En dónde? ¿En dónde? En la barca. ¿En dónde? En el lago. En el mar, porque para... Sí, en Galilea hubieran visto un mar como el que uno sale aquí y se encuentra, se hubieran muerto. Allá ellos pensaban que el mar de Galilea era un laguito que se llamaba el lago de Tiberíades. Pero era el mar de Galilea. ¿Y recuerdan cómo fue la escena? ¿Pedro qué profesión tenía? Pescador. ¿Pecador? Ah, pescador. Pedro era de profesión pescador y estaba en el mar, en el lago. ¿Y recuerdan cómo fue la escena? Cuentan que Jesús iba caminando a orillas del mar de Galilea y vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes porque eran pescadores. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Sigue y yo te haré llegar a ser. Me llama la atención. Él no le dijo, y te haré llegar a ser un gran pastor de mi rebaño. Y Pedro, ¿se imaginan si hubiera dicho eso? ¿Pedro qué? ¿Pastor? ¿Yo soy pescador? ¿Cómo es el pastor? ¿Estás loco, Jesús? Yo no puedo ser pastor, yo solo sé pescar. Y Jesús lo llamó para que fuera entonces pescador. ¿Y ustedes recuerdan cómo llamó Jesús a Pablo?
¿Recuerdan el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles cuando nos narra la historia? ¿Qué iba a hacer San Pablo, ese Saulo, Saulo? ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a capturar cristianos? ¿Para qué? ¿Para felicitarlos? Para llevarlos presos a Jerusalén y allá poderlos matar. ¿Y para qué lo llamó Jesús? ¿Lo llamó en dónde? ¿En la sinagoga? ¿En el templo? ¿Lo llamó en dónde? En el camino. ¿En dónde él se la pasaba? En el camino. ¿Y para qué lo llamó? No. Lo llamó. ¿Él qué iba a hacer a Damasco? ¿Iba a? ¿A qué? A capturar cristianos. ¿Es verdad? A eso iba. ¿Y para qué lo llamó? Para capturar almas para Cristo. Para eso lo llamó. Primera maravilla. Primera gran maravilla. Jesús te llama en tu cotidianidad. ¿Sabes qué me preocupa? Me preocupa que muchos carismáticos solamente escuchamos la voz de Dios cuando estamos en la asamblea de oración o en misa. Pero Dios está gritándonos todos los días, por la mañana, cuando están barriendo, cuando estamos hablando, cuando estamos haciendo lo que hacemos diariamente, cuando estamos en el trabajo. Dios está ahí hablando permanentemente, diciéndonos cosas y llamándonos, pero llamándonos para que seamos lo que somos, no para que seamos otras cosas. Para que seamos lo que somos. Yo quiero invitarlo a que piense en su vida, mi hermano. A Pedro lo llamó para que fuera pescador, pero ahora con otra intención: pescar hombres. A Pablo lo llamó para que ya no capturara cristianos para mandarlos a matar, sino para capturar almas, para salvar vidas. Ellos sabían cómo hacerlo. Por eso Dios potencializó lo que ellos sabían. Dios quiere de ti, se lo decía yo a algunos en un taller ayer, que tú seas el mejor tú que tú puedes llegar a ser. Escúchame. Dios quiere para ti que tú seas el mejor tú que tú puedes llegar a ser. Dios quiere que tú, María, Claudia, Mary, Juan, Andrés, seas el mejor María, Claudia, Nelly, Juan o Andrés que tú puedes llegar a ser. Solamente en clave de Él. Y nada más. ¿Y saben por qué se los digo? Porque en mi ministerio me he encontrado en muchos lugares donde las personas llegan al grupo de oración. Y se los digo por mí mismo. Yo crecí en Bogotá. Ahí he vivido toda mi vida. Y mis grandes hermanos, mis hermanos mayores y mi papá han sido el padre Diego Jaramillo, el padre Charlie García, el padre Mario Montoya. Yo crecí con ellos toda mi vida. Ellos fueron mis hermanos, el padre Jorge Moya, que ahora vive aquí en Chile. Fuimos hermanos de misión durante mucho tiempo antes de que él fuera cura, cuando él era seminarista. Y yo los veía a ellos y yo les decía: Dios, Dios, yo quiero predicar como el padre Diego y hablar como él, y tener una memoria como la que él tiene. O yo quiero predicar con la alegría y con la fuerza de Charlie. O yo quiero predicar con la profundidad del conocimiento de Jorge Moya. O yo quiero predicar con la unción y con el fuego de John Mario. Y un día el Señor me dijo: ¿por qué no quieres ser tú? ¿No es que yo te hice a ti? Y en los grupos de oración hay gente que quiere cantar como no sé quién. Aquí que tienen grandes cantantes, Sandra Salas, Marco López. Yo quiero cantar como él. No. No, ¿para qué? Porque no sé tú. Jesús llamó para que siga siendo tú. Pero atención, ¿Pedro y Pablo estaban listos para su misión cuando fueron llamados? No. Aprenda eso, mi hermano. Paso a la segunda maravilla.
Dios no llama capacitados. Él capacita a los llamados. ¿Hay alguno de ustedes que se siente que todavía no está capacitado para su servicio en su ciudad, en su grupo, en su país? ¿Pero quién de ustedes, de esos que levantaron la mano, se sienten llamados por Dios? Llamados en este encuentro, llamados en este retiro, llamados al servicio nacional, llamados a lo que hay que hacer de aquí en adelante. Pues no importa que no te sientas capacitado, aquel que capacita al hombre solo necesita de ti un sí para que él te capacite y te dé fuego para lo que tú necesitas. Y nada más, solo un sí. Él no necesita otra cosa. Él no está buscando tu currículum. Él no está buscando tu hoja de vida. A él no le importa qué tan pecador te sientas. Porque uno no es un servidor de Dios porque no es pecador, sino justamente porque es pecador. Y Él capacita a los que llaman. Y Él conmigo y nada me falta, ¿o no? Primera maravilla, llamados. Llamados en el poder de Dios. Llamados por su nombre. Y ese llamado hace que ellos empiecen a vivir con Él. Que empiecen a pasar tiempo con Él, a convivir con Él. Y me gusta mucho esto que le sucedió a Pedro y a Pablo. Los invito a que piensen en el encuentro de Pedro con Jesús en el Evangelio de Juan. Hablo del capítulo primero, a partir del verso por ahí 37 y siguientes. En el que, recuerden la escena, está Juan el Bautista con dos de sus discípulos y les dice: ese es el Cordero de Dios, que es el pecado. Y los dos discípulos siguen a Jesús. Uno de ellos es Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y después de que Andrés se encuentra con Jesús, va y busca a Simón y se lo lleva a Jesús. Cuando encuentra Pedro, Simón, a Jesús, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús? Tú eres Simón, hijo de Juan. Simón, hijo de Juan. Pero desde hoy serás Pedro. ¿Cómo se llamaba Pablo? ¿Saben que eso me llamó la atención cuando preparaba esa enseñanza? A ellos dos, Jesús les cambió de nombre. Segunda maravilla, cambia el nombre. ¿Y saben por qué? Porque en la Biblia, y me alegra que hayan tantos santos, sacerdotes y religiosos en este lugar, en la Biblia el nombre implica, encierra, lleva implícita la misión. El nombre implica la misión. Y cuando un ser humano se encuentra con Jesús y hace comunión de vida y destino con Él, cambia su misión, cambia su historia, reorganiza el camino. Esa es una forma en la que las Escrituras nos hablan de la conversión. Que Pedro y Pablo hayan sido cambiados de nombre significa que su vida empezó a partir del encuentro con Jesús a ser distinta. Empezó un camino de conversión. Ya nunca más fueron iguales. Nunca más su vida volvió a ser la misma. Cambio de nombre. Simón, que significa aquel que es fácil de quebrar, una caña lista a ser quebrada, se convierte en Kefas, piedra. De una caña quebradiza a una piedra, solo por el encuentro con Jesús. Mis hermanos, ¿será que todavía hoy nosotros nos movemos con los criterios de antes de acercarnos a Jesús? ¿Será que hoy todavía nosotros nos movemos de acuerdo a los intereses personales que nos movían antes del encuentro con Jesús? ¿Será que nosotros hoy seguimos siendo los mismos, solo que ahora aplaudimos, saltamos, oramos en lenguas, cantamos en lenguas, tenemos descanso en el Espíritu, pero en lo profundo seguimos siendo mezquinos, egoístas, amargados, chismosos, hablando de los demás?
Simón pasó a ser Pedro, Saulo pasó a ser Pablo, porque su vida adentro cambió. Porque ya no volvieron a ver la vida con los mismos ojos. Por eso cuentan que a Pablo se le cayeron como unas escamas de los ojos. Nunca más volvió a ver la vida de la misma manera. Sus ojos, su mirada empezó a ser distinta. ¿Y saben que eso me gusta? Porque yo creo que Dios ve en ti cosas que tú mismo no ves en ti. Y que Dios ve en el otro cosas que tú todavía no ves en el otro. Me encantaba ayer el padre Tom Forrest cuando decía, discernir es tener la mente, los pensamientos de Cristo. Ser servidor al estilo de Pablo y de Pedro es ver al otro y la vida con un cambio de óptica, con un cambio de nombre. Si no podemos ver la vida con nuevos ojos, es necesario que le digamos al Señor, Señor, así como a Pablo, quita las escamas de mis ojos. ¿Alguno de ustedes quisiera conmigo que Jesús nos quitara hoy las escamas de nuestros ojos? ¿Si quieren que oremos por eso ahora después? Vamos a pedirle a Dios que nos regale eso. Tercera maravilla que vamos a recorrer de la mano de Pedro y de Pablo. Me encanta esta idea. Me encanta. Jesús llamó en el agua a Simón e inmediatamente llamó a Andrés. Y unos pasos más adelante, ¿se acuerdan qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? Estaban Simón y Andrés en su barca lavando las redes. Y unos pasos más adelante, cuando ellos lo siguieron, ¿qué hizo? Llamó a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. ¿Saben qué me gusta? Me gusta que Jesús los llama por su nombre, les cambia el nombre y los mete en una comunidad. Como a Pablo, iba por el camino y estando en el camino se le aparece Jesús y dice que hubo una gran luz que lo derribó, ¿recuerdan? Y que los que estaban con él solo vieron la luz pero no escuchaban más allá, y entonces se llevaron a Saulo, ¿para dónde? Para Damasco. Y en Damasco había alguien que para mí, quisiera acomodarles mi percepción teológica del texto. Ese alguien no es una persona para mi gusto. Para mí ese Ananías es una comunidad que sale al encuentro de su perseguidor, que lo acoge, lo alimenta y lo envía. Ananías. ¿Y saben por qué pienso que es una comunidad? Porque esa es la experiencia de Jesús resucitado. No se puede vivir solos. La experiencia del resucitado acontece solo en una koinonía. ¿Habían oído esa palabra? Koinonía, que viene de una palabra griega que es koiné y significa la comunidad de hombres que participan de todo, que comparten todo. Koinonía. Simón entra a la koinonía de los 12 apóstoles y Saulo entra a la koinonía, comunidad Ananías. Donde es la comunidad la que lo acoge. Porque eso no es mágicamente como que fue un hombre que se llamaba Ananías, le impuso las manos a Pablo y le dijo, hermano Pablo, aquí me mandó Jesús. Te impongo las manos, te caen las escamas, chao, que te vaya bien, me voy. Y Pablo queda ahí más perdido que, no sé, a Adán en el día de la madre. Hasta que sale a otra cosa, lo vamos a ver adelante. Pero me interesa eso. Mire, ¿saben tercera maravilla de las siete maravillas de esos apóstoles?
Ellos no son llaneros solitarios. No son llaneros solitarios. Yo no sé si esa frase me la entienden aquí. En la renovación carismática, por lo menos en donde yo he tenido la fortuna de estar, es un gran peligro. Gran peligro. Gente que anda por ahí sola, sin comunidad, y van predicando lo que se les pasa por la cabeza. Y van imponiendo manos y echando aceite y poniendo cruces y haciendo no sé qué, solos. Porque son llaneros solitarios. Y piensan que Dios está de acuerdo con eso. Eso es lo peor de todo. Que es gente que piensa que Dios respalda eso. Y eso es falso de toda falsedad. Si hay algo que Dios no va a respaldar nunca, es que se vaya a actuar fuera de la comunidad, fuera de la iglesia, fuera del envío, fuera de las comunidades, fuera de todo contexto humano, porque es en él donde Dios se revela y no en lo que a cualquier persona se le pasa por la cabeza. Esa es la diferencia entre la hermosa iglesia católica y cualquier secta de garaje que se abre en cualquier esquina. Y los que no la aceptan no son iglesia y no son católicos, por más de que digan lo que crean, pero no son iglesia. Y ustedes y yo, mis hermanos, aprendemos de Pedro y de Pablo que ellos viven en comunidad y que se sujetan a esa comunidad. Cuando nos cuentan que San Pablo fue desde donde estaba en Damasco hasta Jerusalén para pedir respaldo, apoyo, acreditación y envío de parte de la institucionalidad de la iglesia, que eran Simón, Santiago y Juan, que vivían en Jerusalén y eran los apóstoles. Pablo no era un llanero solitario. Pablo fue obedientemente y bajó la cabeza y le costaba porque él era duro de cabeza. ¿No ven que era el mejor judío? Estudiado con Gamaliel, perseguidor de cristianos, fariseo en el estudio de la ley. No le costaba, a él le costaba mucho bajar la cabeza. Pero Jesucristo, cuando actúa por dentro, lo coge como desde adentro y le va jalando la piquita. Hay algunos a los que nos falta que Jesús nos jale la piquita para bajar la cabeza. Pablo fue y bajó la cabeza y les dijo, hermanos, y pidió a alguien que lo avalara y mandaron a Bernabé. Y Bernabé fue lo que dijo, miren, yo no conozco mucho a este, pero lo que sí veo es lo que Dios ha hecho en él. Aquí se los trae, y Pablo dijo, bueno. Y ahí la iglesia, la oficialidad de la comunidad lo bendijo y Pablo nunca viajó solo. Siempre andaba con alguien. Algunos le salieron ahí como más o menos. Juan Marcos, por ejemplo, se le arrugó un día en una misión y le dijo, ya no quiero seguir contigo, Pablo. Tenemos problemas y se fue, pero ahí llegó Timoteo, y ahí llegó Tito, y ahí llegó uno, y ahí llegó el otro. Nunca anduvo solo. Y Simón siempre andaba ahí, con Ana, con Andrés, con Santiago, con Juan. Siempre anduvo ahí, siempre. Mis hermanos, me acuerdo de un cuento en el que cuentan que él estaba muy enamorado de ella y ella de él. Eso no es normal. Normalmente nosotros estamos más enamorados de ellas que ellas de nosotros. Y dice que él, después de 2 años de estar ennoviados, aquí nosotros en Colombia decimos ennoviados, aquí sé que se dice que están pololeando. Después de 2 años de estar pololeando, él le dijo, oye, ya casémonos, ya seamos muy felices, ya pasemos la vida juntos. Y ella le dijo, bueno, te espero esta noche en mi apartamento. Bueno, eso sí que es una respuesta. Aquí vamos por la de oro de una vez. Y llegó al edificio donde ella vivía, subió por el ascensor, llegó y se paró frente a la puerta y golpeó. Iba perfumado, arreglado, vestido, bañado, impecable, compró rosas. Y pues que eso no es de todos los días. Y golpeó. Y dentro la voz dice, ¿quién es? Y él dice, soy yo, mi amor, soy yo. La voz de adentro le dice, lo siento, aquí no hay espacio para los dos. Y él dijo, claro, todos son iguales. ¿Por qué me dice que no soy? ¿Por qué no hay espacio? No hay espacio.
Porque bajó el ascensor, salió del edificio, se sentó en el parque que había al frente, en una banquita, y pensaba, ¿por qué me hace esto? Si yo le dije que nos casáramos, yo me fui por la noche. Ya sé. Volvió a entrar, lleno de emoción. No, él no se había desilusionado, él era un hombre de fe. Y entonces entró al edificio, subió por el ascensor, llegó al apartamento, golpeó. Dentro la voz le dice, ¿quién es? Y él dice, soy tú, mi amor, soy tú. Y se abrió la puerta. Mis hermanos, para aprender con Pedro y Pablo hay que pasar del ser yo al ser tú, para que se abran las puertas. Comunidad. La comunidad es el espacio salvífico por excelencia. Pase de ser usted a ser tú con el otro. A crear comunidad. Salga de su encierro. Vaya al encuentro del otro. Mírelo a los ojos. Abrace y dígale, hermano, es que sin ti no hay salvación para mí, yo no puedo solo. Dice Gálatas en el capítulo 6, el verso 1, llévense las cargas mutuamente. O no dice Eclesiastés en el capítulo 4, versos del 9 al 12, dos valen más que uno, porque mayor provecho tienen de su trabajo. Si el uno cae, el otro lo levanta. Dos podrán resistir la batalla, pero uno solo cómo podrá enfrentarla. Dos, y eso lo pensé mucho en estos días, uno solo se puede congelar, pero se acuesta uno, si se acuesta uno con el otro, los dos se calientan. Eso dice Eclesiastés, ¿sí o no? Y luego termina algo maravilloso ese versículo, y termina diciendo, porque la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Y yo decía, ¿pero qué loco está el don? Está hablando de dos, más valen dos que uno, porque mayor provecho tiene su trabajo, más valen dos que uno, más valen dos que uno, más valen dos que uno, y luego termina diciendo que la cuerda de tres hilos. Y yo dije, qué maravilla, porque cuando tú y yo somos uno y luego somos dos, cada uno somos dos, Dios es el tercero, y con la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Una comunidad donde el centro no es solamente una reunión de amigos, sino el centro es Jesús de Nazaret. Tercera maravilla, la vida comunitaria. Ellos insertos en la comunidad y ellos no pierden de vista eso. Cuarta maravilla. ¿Les gusta este viaje que estamos dando con las siete maravillas? Sí. Es hermoso para mí. Cuarta maravilla. Pedro y Pablo son decididamente evangelizadores de tiempo completo. Pero ¿saben qué tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer un ejercicio. Tuvieron que descubrir lo que dice Mateo. Capítulo 13, verso 44 de Mateo. Dice una parábola. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un terreno. Que un hombre lo encuentra y lleno de alegría lo vuelve a enterrar y va y vende todo lo que tiene y lo compra. ¿Habían oído esa palabra? Sí. Mire, lo primero que tuvieron que hacer Pedro y Pablo fue descubrir que Dios era su único tesoro. ¿Saben quién es el único capaz de llevar a cabo operación pentecostés para volver al primer amor? Aquel que descubre que Jesús es su único tesoro y necesita comunicarlo y quiere salir corriendo pronto, como la Virgen María, de la cual no se ha hablado mucho en estos días y me da tristeza, pero quiero mencionarlo aquí y decir, la Virgen María llena de Jesús, embarazada de Jesús, lo primero que hace es, tengo que salir a llevarlo. ¿A dónde voy a llevarlo? ¿A quién se lo voy a contar? Y dice, ¡ay, claro! A mi familia. Y va a ir a buscar a Isabel. Así le toqué atravesar todo el país, desde Nazaret de Galilea hasta Ain Karim, que en Judea. Ella está dispuesta a empezar su evangelización viendo a su familia. De la familia vamos a hablar ahora. Pedro y Pablo descubrieron que Jesús era su tesoro, escondido en su terreno. Pero descubrieron además lo que dice la siguiente parábola de ese texto de Mateo 13. La parábola dice algo así como, el reino de los cielos se parece también a un comerciante que anda buscando perlas finas y cuando encuentra una de mucho valor, va a ir de todo lo que tiene para comprar.
Y yo me puse a pensar mucho en esa parábola. Y dije, Mateo no puede estar diciendo dos cosas iguales o dos parábolas distintas. La primera parábola es, Dios es mi tesoro, ¿es verdad? Dios es el tesoro escondido en mi terreno, que yo tengo que encontrar y venderlo todo por quedarme con él, ¿de acuerdo? La segunda parábola es, Dios es un comerciante. Dios Padre, el reino de Dios, Dios Padre, es un comerciante que anda buscando perlas finas. Y cuando encuentra, ¿cuántas? Una, de gran valor. ¿Para quién? Para él. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vende todo lo que tiene para comprarlo. Dos cosas tuvieron que descubrir Pedro y Pablo para poder salir a evangelizar. Primero, que Dios era su tesoro. Y segundo, que Dios Padre vendió lo único que tenía, que es Jesús. Y a precio de sangre te compró a ti, que eres la perla fina, para quedarse contigo. Tú vales la sangre de Cristo. El único requisito para poder salir a predicar es descubrir que yo soy la perla fina de Dios. Que Él pagó con la sangre de Jesús en la cruz por comprarme a mí. Y que yo soy su perla fina. Y entonces tengo que salir a contar. Como Pedro, que en el capítulo 3 de los Hechos se encuentra con un paralítico y le dice, mira, no soy plata, no tengo, pero mi tesoro te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Evangelizar es ir a decirle, no tengo nada más al hombre, solo tengo a Jesús. Y con eso me basta y me sobra. Y no quiero tener nada más. Y si lo tengo a él, nada me va a faltar. Porque él es mi alcázar, mi escondite, la roca de mi salvación. Él es mi escudo y mi fortaleza. Teniéndolo a él, lo tengo todo. Y me sobra para compartir. Por eso vengo a evangelizar. Porque no, como diría San Pablo, no me lo puedo callar. Ay de mí si no lo hago, dice San Pablo. Yo tengo que contarlo. Porque él me amó primero. Dio la vida por mí. Y yo tengo que salir a entregarlo. Por eso se evangeliza. Por eso Pedro y Pablo son evangelizadores. Se encuentra enamorado de Jesús. Yo ayer los oía, los veía y veía esas caras, es que ustedes hubieran visto, cantaban enamorado de Jesús, enamorado, y sonreían, enamorado de Jesús. Y yo los veía, decía, eso es evangelizar. Evangelizar es estar, como dice Jeremías en el capítulo 20, a partir del verso 7 en adelante, es que tú me sedujiste, Yahvé, y yo me dejé seducir. Tú eras más grande que yo, y siempre me ganabas. Yo tengo que hallarme tu palabra, pero ella en mi interior me quema hasta los huesos, y no la puedo contener. Solo el que está enamorado, solo el que arde el Espíritu de Dios adentro y le quema hasta los tuétanos, es el que puede, como Pedro o como Pablo, salir a predicar y que hasta su sombra y sus pañuelos transformen las vidas de ellos. Cuarta maravilla, evangelizadores que descubrieron que su tesoro era Dios y que ellos eran la perla fina. Me invito a que diga conmigo, yo soy la perla fina de Dios. Yo soy la perla fina de Dios. Dios es mi único tesoro. Dios es mi único tesoro. Ahora le invito a que mire a la persona que está a su lado, mírela a los ojos y dígale, tú eres la perla fina de Dios. Dígaselo. Tú eres la perla fina de Dios. Ahora dígaselo del otro lado, del otro lado. Dígale, tú eres la perla fina de Dios. Dígale que está atrás, sonríale, deje esa cara de revólver. Dígale, tú eres la perla fina de Dios. Perla fina. Hola, perla fina. Perla fina de Dios. Hermana, usted es la perla fina
muchachos. Los muchachos muchas veces cometemos equivocaciones porque no hemos descubierto el valor que tenemos. Muchas veces andamos de cama en cama, de fiesta en fiesta, de droga en droga, de trago en trago, buscando la felicidad que no hemos encontrado, porque nunca nadie nos dijo que éramos muy valiosos, que valíamos la sangre de Cristo. Nunca nadie nos lo dijo. Cuando un joven se entera que vale la sangre de Cristo y que su precio es ese, ya jamás me diga amor, ya jamás está por ahí de cama en cama, de hombre en hombre, de mujer en mujer, si empieza a vivir dignamente con la dignidad de los hijos de Dios. Yo le invito a que usted aproveche el ministerio sacerdotal que recibió en su bautismo y le diga a esos jóvenes: ustedes valen la sangre de Cristo, díganse. Al que tenga sed, tú vales la sangre de Cristo. Tú eres la pena fina. Él es un mayor tesoro. Dios es un mayor tesoro. Ustedes no saben lo que esos muchachos necesitan escuchar eso. Denles un abrazo, denles un abrazo a esos muchachos. Díganle: muchachos, ustedes son la pena fina de Dios. Él los está buscando. Después de evangelizar, que es la cuarta maravilla, la quinta es que formaron comunidades. Quinta maravilla, forman comunidades. Porque ellos bien saben que no pueden hacer que la experiencia dependa de ellos. Escúchenme. Una gran invitación para nosotros, carismáticos. A nosotros muchas veces nos gusta que la gente dependa de nosotros y no delegamos, no confiamos, no soltamos las responsabilidades, no formamos a la gente para que nos superen y nos sobrepasen, sino no los formamos mucho para que se queden ahí debajo mío y que yo pueda seguir teniendo poder. Pedro y Pablo forman comunidades y delegan la responsabilidad y nombran pastores en esas comunidades y las dejan instituidas y las acompañan de lejos y les escriben y las visitan de vez en cuando, pero no generan una dependencia afectiva de ellos. Les permiten vivir autónomamente su experiencia particular. ¡Qué gran enseñanza! ¡Quinta maravilla! Forman comunidades. Forman comunidades. ¡Sexta maravilla! Sexta, Pedro y Pablo nos enseñan la belleza del martirio. Eso no nos gusta mucho, pero es una maravilla que no podemos esconder. Ellos van a morir como mártires. Pedro, crucificado. Pablo, en las mazmorras del desierto en Roma. En las cárceles. Era su segundo hogar casi. Pablo no salía de la cárcel. Mis hermanos, quiero decirlo y que no lo olviden, por favor. La sexta maravilla de Pedro y Pablo es que son mártires. Y mártir es aquel que da la vida. Pero, escúchame, yo no estoy hablando solamente de dar la vida físicamente, que le peguen un balazo. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Tenemos grandes mártires en América Latina, desde el norte hasta el sur. Grandes mártires. Pero no hablo solamente de eso. Hablo del martirio más difícil, y es el de dar la vida gota a gota, empezando por la familia. Y si hay un martirio importante que aprender para nosotros hoy en la renovación, se lo decía ayer en mi taller de formación a algunos, es el poder mirar de nuevo a los ojos. Yo no sé si aquí lo hacen,
a donde yo voy y lo promuevo, que los esposos miren a sus esposas y les digan: mi amor, flaca, gordita, chiquita, mi vida, te amo. Nada más sanador y más difícil que un te amo. No te quiero mucho, eso no vale. No vale te quiero mucho, porque uno quiere un helado. Mami, yo tengo mucho calor, yo quiero un helado. Uno dice: tengo calor, amo un helado. Tengo calor, quiero un helado. No, no trata a su marido como un helado, por más frío que él sea. Su familia, escúcheme, que está llamada a no ser un hotel. Yo se los digo con confianza, con cariño y con respeto. A mí me preocupa que muchas veces nosotros, los carismáticos, hacemos que nuestras casas se vuelvan un hotel gracias a que nosotros nunca estamos por estar en el corazón. Muchas veces nosotros nos convertimos en promotores inconscientes de que nuestras familias se vuelvan hoteles. Porque como el lunes estamos en reunión de servidores, el martes de no sé qué, el miércoles de servidores, de no sé qué, el jueves de ministerio, de CICE más, el viernes la asamblea del grupo, el sábado tenemos ayuno, el domingo tenemos vigilia, acabamos la misa, en la casa ya no nos pesa. Ay de nosotros, donde se nos olvide que América es el continente de la esperanza, porque todavía existen pequeños núcleos familiares. En Europa eso ya no existe. En América desde el norte ya no existe. Cuanto más pronto se vayan los hijos de la casa, mejor. Pero nosotros hacemos cosas como poner televisores en cada habitación para no tener nunca que verlos. Nos inventamos el horno microondas para que cada uno llegue caliente su comida y se meta en su habitación y ni siquiera interactúen. Cuidado, mis hermanos. Cuidado. Su familia es el primer lugar de martirio. Allá hay que ir a dar la vida. Allá hay que ir a dar la vida. Para mí ha sido emocionante ver las comunidades de parejas que vi aquí. Verlos abrazando, se aman, dice: Señor Dios mío, cuando yo sabía que quiero ser así. Yo quiero venir algún día, si tienen la osadía de volverme a quitar a punta de playa con mi esposa, cuando la tenga, y decir: Dios mío, gracias por esta mujer que me regalaste para servirme juntos. Yo no quisiera pensar en dedicarme a predicar el evangelio como lo hago, dejando a mi familia tirada por allá. Pues cuidado. Yo creo que esta sociedad necesita de cristianos que transforman la sociedad desde la familia. Y ese es el martirio que yo les quiero invitar. ¿De qué sirve salir a evangelizar hasta Punta Arenas, hasta los confines de la tierra? Si en la casa, en primer lugar, las cosas están mal y se han acabado. ¿Y qué es ser santo? Santo viene de una palabra hebrea que es Kodesh. Y Kodesh significa, escúcheme, distinto. Distinto. El hombre en la antigüedad, en el profeta Isaías, por ejemplo, en el capítulo 6, en la vocación de Isaías, nos cuentan que había una visión que tenía Isaías, que eran unos ángeles que aleteaban y que decían: ¡Santo, santo, santo, Yahvé Sebaot! Él era el santo. ¿Por qué? Porque mientras el hombre es infiel, Dios es fiel. Porque mientras el hombre es pecador, Dios es santo. Porque mientras el hombre es injusto, Dios es justo. Porque mientras el hombre es rencoroso, Dios es amor, misericordioso.
Pablo, San Pedro, cuando escriben sus cartas, saludan diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos de la iglesia de Chile. ¿Por qué? Porque es que santo es todo aquel que ha dejado a Jesucristo penetrar la vida y empieza a vivir de manera distinta. ¿Usted es distinto o sigue siendo el mismo? ¿No, hermano? Ser santo es ser distinto en el amor. En el amor. En el amor. Esa es la única medida de la santidad. Santo es aquel que es distinto en el amor y que tiene una experiencia con Dios sencilla y transparente, como la de un campesino que cuenta la historia que un día un campesino que vivía en su finquita y trabajaba en una parcela lejos, siempre antes de llegar a su parcela se detenía frente a una, en una capilla que había hecha de latas por ahí donde estaba el sagrario, y él entraba y empezaba A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, DJ, Z, y se paraba y se iba. Todos los días el campesino iba, se arrodillaba y repetía el alfabeto. Un día un curita de esos margeniados, oscos, hombres como los que yo sé que ustedes no conocen, yo sé que de esos no hay, por eso ustedes tienen día de extinción, pero un curita de esos cascarrabias que era el párroco de ahí, un día lo vio. Dijo: este viejito infeliz campesino, y no se ha dado cuenta que está en la escuela y que eso no es un pizarrón, sino que está en la capilla y ahí está el sagrario. Mañana se les verá cuando llegue. Y al día siguiente el campesinito y se arrodilló y empezó A, B, C, D, E, F, y salta el cura: ¿qué es lo que usted está haciendo aquí? ¿Qué le pasa? ¿Está loco? No se ha dado cuenta que está en la escuela y que eso no es un pizarrón, sino que esa es la iglesia, la casa de Dios, que ahí está el Santísimo. ¿Por qué es tan irrespetuoso? El campesino le dijo: escúlpeme, padrecito, lo que pasa es que yo soy muy bruto y yo no sé hablar, y lo que pasa es que yo vengo y repito el alfabeto, y Dios que conoce mi corazón, el arma la oración. Eso es el santo. Los invito a que hagamos una oración de un minuto para terminar. Ya está aquí, Dios. Vamos a terminar. Los invito a que cierren sus ojos ahí donde están, rápidamente. Rápidamente. Señor Dios, te damos muchas gracias por esta mañana que nos has regalado. Gracias por ese tiempo de amor. Gracias por tu presencia entre nosotros. Gracias por invitarnos a este viaje por las 7 maravillas de San Pedro y de San Pablo. Gracias porque ellos son modelos para nosotros de liderazgo en el servicio. Te bendecimos, Señor, porque hoy nos llamas a ser igualmente modelos para los que están allá en nuestros grupos y comunidades. Queremos bendecirte, Señor, por lo que nos has regalado, porque tu palabra es fecunda, porque no vuelve a ti sin cumplir la orden que le das. Queremos alabarte en esta mañana. Bendito sea, Señor, por tu palabra, por estar juntos, por tener comunidades. Queremos exaltar tu nombre y glorificarte, Señor, de la vida, por lo que nos has venido a decir a nosotros hoy. Gracias por este encuentro de Punta de Talca, que ha transformado muchas cosas en nuestra vida, que nos ha levantado en victoria, que nos ha quitado nuestra tristeza, que nos ha mostrado una visión nueva, un camino distinto. Bendito sea, Señor. Glorias y alabanzas a ti. Oh Rey de Reyes y Señor de Señores, a ti toda la alabanza y la majestad, a ti toda la honra y todo el poder. Queremos glorificarte, Señor, porque has estado grande entre nosotros y hoy estamos alegres. Gloria a ti, Señor. Bendito sea. Alabanza a ti. Tú eres el Dios de la vida, el Rey entre los reyes. Qué buena es tu presencia. Haznos santos, Señor, como solo tú eres santo, para que el mundo crea. Queremos ser carismáticos santos. Gracias. Muchas gracias.